Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled. Caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality. Buenos días, chicas. Buenos días con un cafecito rico. Bendiciones para todas. Que Dios me les bendiga en este día, en este domingo familiar. A todas las veo ahorita, chicas. Tengo que darme un poquito rápido. Las veo ahorita. Déjame ver. ¿Qué? ¿Eso no es el muñeco que ella dice? Ese no es tu muñeco, Leila. Déjalo ahí, Leila. ¿Cómo están ustedes, mis amores? Muy buenos días. Sean todas bienvenidas al vlog del día de hoy, mis amores. Ay. Ya, que esto como que se descontroló. Yo le empecé grabando el cafecito ahorita, pero tenía que darme rápido porque ya son las 9 de la mañana y yo quería a las 8 y media estar allá arriba en la casa. Es que hoy van a empezar a poner el piso. Entonces, yo quiero grabar algunas cositas a ustedes para que sepan algunas cositas y miren un poquito porque... Ayer yo me enteré de cosas del piso que yo no sabía. Yo dije, probablemente algunas de mis chicas también ignoran esa parte. Entonces, hay algunas personas que me siguen escribiendo. Giovanni, la casa, sigue grabando la casa, no deje de grabar, estoy interesada. Estoy interesado, me dijo un joven, o no sé si el señor. así que, mis amores, muy buenos días. Feliz domingo familiar o con quien usted lo vaya a pasar, que lo pase súper bien, súper bonito. Sí, mire, yo me lavé mi cabecita temprano. Porque ayer ustedes saben con Jackie en la casa y eso, pues yo también me fajo. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Yo también me pongo a hacer, a hacer cosas y di una sudada. Pero era muy tarde para lavarme la cabeza y era de noche. Como a las 8 yo dije, no, me la lavo por la mañana. Y bueno, mis amores, sigo con mi caída de cabello, pero me sigo tomando mis pastillas, usando mi producto y todo eso. En el nombre de Dios, confiada de que se me va a dejar de caer. Pero es... un poco el estrés también, chicas, ustedes saben. Bueno, vámonos. Ay, ya me, ¿por qué tú me bajas el vidrio? ¿Tú no te diste cuenta? No, ya le puse seguro. Vámonos, chicas, vámonos conmigo para que ustedes vean algunas cositas y vayan aprendiendo algunas cositas a las que le interesa. Cosas que yo también no sabía. Me estaba contando, ya que hacen... una maestra. Que hacen una maestra. Digo yo, una maestra. Porque yo pregunté ayer, porque ayer estaban... Déjenme ponerle para que miren para afuera mejor. Ok. Pues sí, chicas, ayer estaban subiendo lo que es todos los materiales. Todo lo que faltaba por subir arriba a la casa para empezar a pegar el piso. Mamá. Dime, mi amor. Está bien, Leila, está bien. Entonces, me dice Jackie, estábamos hablando Jackie y yo. Ya que sabe un poco de eso, sabe muchas cosas de eso que yo no sé, que yo ignoro, porque el esposo de Jackie hace ese trabajo, chicas, de poner piso. Entonces, bueno, él me dice, ella me dice, yo le digo, no, yo le pregunto a Yendri, Yendri, ¿empezaron a poner el piso de una vez? Dice Yendri, no, eso no es así. Dice Jackie, no, yo, mira, eso primero tienen que poner, ¿cómo es, Ryan? Hacer una maestra. Digo yo, ¿qué? ¿Perdón? Me dice ya que yo, mira, eso es que empiecen a poner un solo pedazo, una sola pieza del piso, ya sea porcelanato, ya sea cerámica o porcelanato, el piso que vayan a poner, ponen una pieza primero en una de las habitaciones, llámese sala, comedor, habitación, lo que sea. Discúlpenme este hoyo que hay aquí, chicas. Entonces, luego de eso, siguen por ahí, por esa misma línea. Y esa línea puede sobrepasar, por ejemplo, venir desde la habitación de atrás, por ejemplo, al pasar por el pasillito, pasar por la cocina, pasar por el comedor,
hasta pasar por la sala hasta afuera. Eso es una maestra, una sola línea. Y después de esa línea, el del piso, el que va a poner el piso, seguía para seguir poniendo. Digo yo, ¿cómo? ¿Una línea que puede llegar desde atrás a la casa hasta afuera? Dice ella, sí. Yo no sabía, chicas. Yo pensé que cuando empiezan a poner el piso, hacen una habitación completa y terminan de esa habitación y listo. Y por ahí sucesivamente. Dice ya que no, eso no es así. Digo, bueno, esto yo tengo que grabárselo a las chicas también. Porque yo sé que hay muchísima gente que no sabía esto igual que yo. Eso yo sé. Así que vámonos para allá a ver. Y bueno, la dejo. Miren, así se ve el día domingo. Está un día muy bonito. Son las 9 de la mañana ya. Y dice que hacen 28 grados. Ahora mismo no está ese calurón, pero se espera que entre hoy y mañana suba la temperatura muchísimo aquí. Así que ya ustedes saben. Las veo por ahí. Vamos, hay que pedir permiso primero. Ya están poniendo la maestra, lo que yo le dije, va, ustedes van a ver. ¿Dónde están los tubos que me enseña, compadre? Estos tubos aquí. Poner demasiado tubo, uno arriba de otro. Ay, todos esos tubos van abajo del piso. Sí. Ay, mi madre, pero usted le había dicho a él que lo pusiera finito. Sí, pero no sé qué pasó. Entonces, por eso el piso hubo que levantarlo más. Si ha sido finito, los tubos. No. ¿Pero por qué no lo puso de esto finito él? No entiendo qué pasó, Yendry, y no sé qué, en qué. Porque usted, yo recuerdo que usted se lo dijo eso. Sí. Que, al muchacho que lo pusiera de esto finito. Sí, pero es verdad. Ese tubo de que esto está muy gordo, esto. Este es un tubo de una que empujo para allá. Entonces. Más grueso todavía. ¡Ay, mi madre! Todos esos tubos van abajo del piso. Mira qué claridad entra aquí por ahí. Qué bien. Y Yendry, ¿qué dijo cuando usted dijo que había que subirlo al piso? No. ¿Está de acuerdo? Estoy diciendo desde ayer que acaba de decir aquí que eso tubos, que el piso iba a subir demasiado. Ya él no se puede pensar de la mano porque es claro. Si no, el piso no lo pasa porque la nivel es así. Sí. Esto es aquí, uno prepara esa mezcla y entonces aquí le pone pegacol a esta cerámica. Ah, ese es pegacol. Y este es pegacol. Y ahí la cerámica no queda como uno dice, hueca. Uh-huh. Se siente vacía. Uh-huh. Pero parece que tiene pegacol. Y luego se coloca arriba de esa mezcla. Esta es la famosa maestra. Entonces, esta empieza desde aquí. ¿A dónde puede terminar esta? Hasta allá. Y luego para el cuarto. Esos tubos quedaron gordos. Por eso van ahí. Ay, mire, yo no sabía eso tampoco. Esta crucecita es separador para que todas las rayitas queden todas en el mismo tamaño. Y se limpia la cerámica. Tuvo que subirlo un poquito. ¿Tú sabías que lo iban a subir así, un poquito, un poquito? Claro, mira que está para el tubo. No fue mucho, ¿como cuánto es? Esto tiene 10 centímetros. ¿10 centímetros? Centímetros, el pulgado tiene como 2 pulgadas, 3 pulgadas de la prima.
Como quiera va a quedar ahí alta la casa, ¿sabes qué pasa? Sí, no, como quiera la casa está alta. Esa es la ventaja, que la casa es alta. Si la casa te ha sido... Si me ha sido bajita ahí, se le ha complicado un poco la cosa, pero todavía la casa ahí. Porque el piso normal, para que coja la mezcla, son 5 centímetros y 6. Estamos trabajando con... Ya, pero qué calor desde por la mañana. Así era que se llamaba antes. Chipote. Chipote chillón, le decía el chavo, yo creo que era. Salud. ¡Eh! ¡Hola! Eso llegaron temprano. O se van, se van. Claro. Yo no vi ninguna máquina, mami. Ya bajé. Yo no vi ninguna. No vi ninguna máquina, mami. Que suene así. Yo pensé que todo el pegacol estaba allá arriba. Pero miren. Aquí hay más cosas. Yo no sé. Grava o gravilla o arena. Qué sé yo. Y más cemento. Y el pegacol está allá. Miren los pollos de mami ahí. Ah, que vean los aguacates. Dice bueno, mami. Y los mangos, que cuando estén maduros, que vengan a comer. Que vengan a comer mango y aguacate, dice mami. Ya lo mango. Tiene mucho aguacatico. Los mangos ya está pasando el tiempo de mango, ¿verdad? Está pasando ya. Que me lo están cogiendo nuevo de ese lado. Ah, lo cogen, sí. Ahora subió Rayán y Leila, dije, a ver el piso. Mami, yo no vi ninguna máquina que hacía secando lo que yo oigo ahora. ¿Pero aquí me está grabando? No, ¿y para qué usan una máquina?
Para la electricidad. ¿Qué se hicieron? Se fueron. A ver. Ese no se puede pisar, ¿verdad? Sí. ¿Se puede pisar? ¿Ese se puede pisar? Sí, yo me lo siento. Ay, Dios mío, señor. Ni un cafecito. Diandre, pero ustedes van adelantado, ¿eh? Y mire, y me ofreció más de un café y yo no pensé en ustedes, ¿verdad? No lo puedo hacer. Déjeme hacer un café, espérese. Y ya yo me iba, a ver. Le voy a hacer un. Yo vine a despedirme, pero le voy a hacer un café. No, pues ya va a hacer. No, no, yo le voy a poner café. Mo, tú vas a buscarlo. Ven, vamos, ven. ¿El café, ven? Sí, se nota lo que tú estás trabajando ahí, sentado. Bueno, vamos adelantado, ¿eh? Concho. Un poco de música, pero yo creo que poniéndole un poquito de música aquí, tal vez no se oye mucho. Nosotros salimos de donde mami ya, hace ratico ya. Y pasé por donde abuela, tengo un ratico con abuela, miren abuela ahí, para las que me preguntan que cómo está la abuelita, ahí está. Y que le va a ver a las chicas que me están preguntando por usted. Ve, deja que vean a mamá, déjame voltearla, ven con mamá, salud de la vieja, a las chicas. ¿Cómo están todas las chicas? ¿Cómo están? Miren ahí, abuela, chicas, abuela está bien, aquí estaba comiendo manzana, miren. Yo le pelé una manzana que mami le mandó, pero ella no se la quiere comer. Cómase un pedacito nada más, abuela. No se lo pede, ella se le está poniendo. Cómase un chin nada más. Y miren a Leila. Leila viene y le da agua a mamá, vea. Pero tú le diste agua a mamá ahora mismo. Ya, ella tiene abuela ya. De darle agua, abuela. Abuela, esto es como obligado. Ay, tápala. Ay, Dios. Mira, ¿usted la puedo grabar? ¿La puedo grabar? Usted es una mujer de buena moza como quiera. Estaba lavando. Oye, que parece una loca con un vestido muy bueno mozo ahí. ¿Qué tú vas a hacer, Leila, ahora? ¿Este teléfono es de mamá? De Animal Print. Tú saludate, Ryan, saluda. Te estaba lavando, era, me dijo Lucy. Ay, ¿tú que estás grabando? Sí. No, porque así no se le ve nada, así que usted no quiere que se le vea nada. ¿Cuál pajón? Yo estoy más pajón que usted. ¿En YouTube? Salude a las chicas, Lucy. Chicas, ¿cómo están ustedes? Por aquí estamos bien, gracias a Dios. Es que Ani me está grabando, pero yo estoy en mal estado. No, usted está bien así. Yo ando más greñuda que usted y ando con más carne que usted hoy. Estaba lavando. Y doblando ropa. Doblando ropa y entonces viene Ani a grabarme. Escúchame por la facha que tengo, pero... Usted anda más buena moza que yo hoy, Lucy. Pero es verdad. Mire cómo ando yo, vea. Y yo salí. No, lo ve. Porque abuela es, tú la estás ayudando a comer porque abuela es muy qué? Muy inteligente. Muy inteligente. Yo le grabé, yo subí allá arriba ahorita a la casa y le grabé como por dónde van, cómo van los muchachos poniendo el piso, pero yo tenía una musiquita. Me imagino que ya le puse ese clip aquí, claro, ya se lo puse y seguro le puse yo también una musiquita porque... Ya no quería mandar a bajarle la música como esta mañana. Que yo llegué y le dije que por favor, que la bajaran para yo grabar. Sí. Ay, chicas, yo ando con una calor sudada. Ay, ay, ay. Pero bueno, de aquí vamos para la casa ya. Y a bañarnos, a bañar a los muchachos, a editar. Lo que ellos se me secaron y yo lo que me hice fue un tururú ahí. Como dice abuela. Abuela me decía, dije, mi hija, te hiciste el tururú alto hoy. Lucy,
cuando yo era una muchacha, cuando yo era una niña y jovencita, antes de irnos a Bélgica, yo la escuela me decía de que, pero tú amaneciste con el tururú alto hoy, de que el moño, sí, de que con el moño alto, de que tururú. Bueno, yo las veo ahorita, de aquí ya voy para la casa. Ah. Que ella tiene sed, pero tú le has dado agua como 4 veces. Ay, no. Igual a ti hace coro. Qué gracia, dijo mamá. Ella está con un muchacho. Ajá. ¿Pero qué es lo que toman? Agua. Sí. Y tienen mucha sed. Y van a estar su comida. Yo no sé, por ahí. Los patos de mamá, ¿verdad? Y allá hay como 5 más. ¿Ah, allá atrás? Ahí hay como 3 o 4 más. ¿Cómo que se llama el perro? Diamante. Diamante. Y Diamante allá de vago durmiendo. El perro allá está durmiendo. Allá está durmiendo, miren. A ver. Espérate, amor. Mírenlo ahí de vago durmiendo. Ay, sí, mira otro pato allá. Allá hay como 4 o 4. Ay, sí, mira, estoy mirando otro por ahí atrás. Allá hay como 5 más. Sí, como 5. Porque una pata parió a muchos paticos. No, una pata tuvo muchos paticos. Una pata tuvo muchos patos. Vámonos, ya vámonos. Dile bye bye que nos vamos. Bye, bye. Aquí a los patos, porque bye. Y a Diamante. Miren, chicas, esto es lechuga, se ve bien, sí, esto es lechuga, lo que hice fue que le agregué un poquito de aceite de oliva y es un guineito y medio, mire, porque cuando yo pongo 2 no me lo como. Y aquí hay queso de hoja, mire, queso de hoja, y esa es mi cena. Así que, mis amores, hasta aquí despedimos el vlog del día de hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado, gracias por ver, por estar aquí, y que Dios me les bendiga grandemente. Nos vemos en un próximo vlog, mis amores. Buen provecho. Picture so perfect we play through, only cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled, caught in what's before our eyes.